apoyo al premio. Desde el corazón de Vallecas, todo por la causa. Teleca. Hoy hace, un día como hoy, 11 de marzo, hace 11 años, este barrio sufrió muchísimo. Cerca de 200 personas cayeron en un cruel atentado terrorista. Mi desprecio para los terroristas, mi solidaridad para todas aquellas personas que fueron víctimas de estos atentados. A veces podemos, pero a veces no queremos. A veces queremos y a veces podemos. Y a veces ni queremos ni podemos. Hoy queremos y podemos. Hoy está con nosotros, bueno, hoy está conmigo un gran amigo mío, Paco Pérez, al que sustituyó al frente de la presidencia de Teleca, el jefe efectivo de esta institución que lleva muchos años haciendo otro tipo de información, pero hoy no viene por eso, porque se ha desligado de todos los cargos, porque es el responsable de comunicación de Podemos y hoy podemos, si queremos, entrevistar a Paco Pérez. Paquito, ¿qué tal, colega? Hombre, ¿cómo estás, Nino? Pues aquí, ya ves, haciendo entrevistas en familia. Una endogamia perfecta. Claro, claro. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Aparte de llevar encargado de la comunicación de Podemos en Madrid, lo que estás aquí es porque te presentas a las primarias para ir a la candidatura al Ayuntamiento de Madrid en la lista de Podemos. ¿Por qué quieres ser concejal? Bueno, primero tengo que corregirte, querido compañero. No voy a la lista de Podemos, iría en la lista de Ahora Madrid si los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid deciden incorporarme en la lista mediante las elecciones primarias que se van a celebrar. Lo que sí he decidido es incorporarme a la lista que va a encabezar la exjueza Manuela Carmena, una persona, vamos, con una trayectoria impecable en defensa de una justicia democrática, en defensa de los derechos para todos. Es decir, una persona que yo creo que me parece que es una magnífica candidata para dar el cambio, el meneo que esta ciudad necesita. Oye, repíteme el nombre, que no se me ha quedado. ¿Cómo vais a llamar la candidatura? Ahora Madrid. Ahora Madrid. Eso es lo que está metido Podemos. Y otras fuerzas políticas, como es Equo, Izquierda Unida, Por un Mundo Más Justo y sobre todo... Por un punto más justo se han borrado, ¿no? Se han borrado de la comunidad. De la comunidad, del ayuntamiento. Y luego está lo de otro grupo de gente que la tenéis también puesto en las listas. Sobre, ¿no?, todo muchísima gente independiente, como es la propia Manuela Carmena, esta mujer que yo creo que es un ejemplo para todos y que yo creo que va a dignificar la vida política de Madrid. ¿Y por qué vas en su lista y no en otra lista? Porque dentro de, ¿cómo es? Ahora Madrid, ¿no? Ahora Madrid. Dentro de Ahora Madrid, como hay primarias, hay otras candidaturas, unas defendidas y patrocinadas por Pablo Iglesias, otras por aquí no por patrocina Julio Iglesias, ¿no? Nadie nada. Yo no sé, la de Julio Iglesias no me voy a incorporar de momento. Por aquello del cante, ¿no? y en colaborar con Pablo Iglesias, pues llevamos mucho tiempo haciéndolo. Tú ya sabes que la tuerca empezó en esta emisora y para mí no es ningún desdoro colaborar con una persona que ha puesto en marcha un movimiento de un calado tan profundo como es Podemos en España. Entonces, pero no es el caso. El caso es que se está conformando una lista muy potente de personas para gobernar Madrid. Personas que vienen de diferentes ámbitos profesionales, de diferentes pensamientos políticos, a los que nos une esa ambición, entre comillas, de poder cambiar la ciudad después de más de 26 años de gobierno del Partido Popular en la ciudad de Madrid. Yo creo que ahora es el momento de cambiar y yo creo que lo vamos a conseguir. Yo los demás miembros de la lista no los conozco porque me supongo que todavía no deben ser públicos. Sí te conozco a ti, conozco a Manuela Carmena hace muchísimos años, más de 30 años. Me parece que es un referente de la justicia moderna, de la justicia justa y del compromiso por los derechos de los ciudadanos. Los demás no lo sé. ¿Qué va a ser? Esto en primarias, ¿no? Se va a empezar a votar pues dentro de muy poco. El día 1 de abril ya tienen que estar proclamados los candidatos electos. Se puede presentar cualquier ciudadano o cualquier ciudadana de Madrid. Podrá votar cualquier ciudadano o cualquier ciudadana de Madrid que se inscriba en el portal de votación de Ahora Madrid.
y yo creo que estamos ante un proceso de movilización democrática como nunca se ha visto. Es decir, todas las listas que se presenten serán sometidas a refrendo de la ciudadanía, se elegirán en relación con los votos del primero al último, salvo una pequeña horquilla de ciudadanos que van a, digamos, a representar valores simbólicos de los ciudadanos y de las ciudadanas de Madrid, que por su prestigio pueden aportar, pero que nunca van a salir porque van a ir en los últimos puestos. Y esperamos que muchísima gente participe en conformar esas listas que no están predeterminadas. Yo he decidido presentarme, incorporarme a la lista que va a encabezar Manuela Carmena, donde va a haber referentes de los movimientos sociales, de los movimientos ciudadanos, personas de Podemos, personas de otras formaciones políticas. O sea que aquellas personas que te conocemos y sabemos de tu formalidad y de tu honradez, para que subas en la apuesta, lo que tenemos que dar es al botón, ¿no? O sea, al ordenador, apuntarse y ponerte... ¿Eso cómo se hace? ¿Ponerte en algún número o solamente decir yo quiero que Paco suba? ¿Cómo se hace eso? Hombre, no puedo decirlo. Yo lo que quiero es que se vote a la lista, que se vota... Sí, pero yo sí quiero decir cómo hay que hacer para votar. Se va a votar separadamente la candidatura a la alcaldía, entre todas las personas que primero expresamente decidan que se quieren presentar para acabar. Ahora, ¿hay más de una candidatura directa para la alcaldía o no? Que yo sepa, no. La única persona que ha expresado públicamente su disposición para presentarse a alcalde de Madrid es Manuela Carmena. Y luego, pues como te digo, habrá listas. Yo me voy a presentar una lista que vamos a apoyar de manera expresa a Manuela Carmena y que va a encabezar ella como candidata a la alcaldía. ¿Y esto cómo se hace? Luego, cuando hay votación, sí, aquel que tenga más votos, pues estará en verde el 22, el 16 o el 14. Pero sí, ahora... Puede reordenar la lista. Sí, pero ahora eso puede ordenar. Ahora, ¿quién hace la lista? No, la lista se está haciendo entre todos los, digamos, los operadores que estamos dentro de Ahora Madrid. Los operadores, me refiero, las diferentes fuerzas, tanto a nivel individual... O sea, los jefes de cada familia, de cada partido, están diciendo, este en el cuarto, este en el sexto, tal cual. No os iréis a colar a algunos de los que han estado en la casta antigua, ahí en la lista, ¿no? Espero que no. Yo creo que precisamente lo que se trata es de hacer una lista que se contraste con el régimen anterior, y nos lo están poniendo muy fácil, porque la candidatura del Partido Popular la va a encabezar Esperanza Aguirre. Ya que a Esperanza Aguirre le gusta tanto exagerar con algunas metáforas y con algunas comparaciones, la comparación que más vale ahora, teniendo a Manuela Carmena al frente de nuestra candidatura, si así lo quieren los ciudadanos de Madrid en las elecciones primarias, es que va a ser una cosa muy parecida a la lucha de Lion Ness contra Al Capone. ¿Y quién va a ganar? Por supuesto, los buenos. A los buenos, como siempre. Y ahora, ya dejando claro en qué lista estás tú, porque el objetivo de la entrevista es que la gente te pulse el botón, porque cuando uno está convencido de que una persona es honrada, pues apoyarle. Pero ya más allá de la candidatura por la que te presentas, ¿por qué crees que hay que cambiar el ayuntamiento? ¿Por qué crees que hay que hacer una nueva forma de hacer política? Que se puede hacer esta plataforma, donde está Podemos, Izquierda Unida, muchas más formaciones. Mira, el sistema político, eso que se ha llamado el régimen, el régimen de Bankia, eso ha impresionado. Ha implosionado en la medida que lo que hemos visto con el caso de las tarjetas Black, con el famoso, es la radiografía de un régimen donde tanto gobierno como oposición estaban absolutamente de acuerdo en mantener una serie de privilegios y también una actuación de saqueo sistemático de las arcas públicas de los ciudadanos de Madrid. Caja Madrid, que era una institución financiera pública, ha sido saqueada. Ese instrumento financiero ya ha desaparecido de la capacidad de los madrileños para poder ponerla al servicio de la economía de Madrid, de la generación de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues yo creo que el convocar a una alternativa que se pueda superar todo esto, una alternativa que vuelva a creer en los barrios, donde los barrios vuelvan a tener protagonismo, vuelvan a tener capacidad de decisión, puedan reordenar las prioridades. Un sitio como
como Vallecas. En Vallecas y en otros barrios de Madrid tenemos un desempleo 5 puntos mayor que la media de la ciudad y casi 20 puntos mayor que alguno de los distritos. La renta familiar de Vallecas es la mitad de la renta de los distritos con mayor capacidad económica, como son los distritos centrales o los distritos del norte. Ahora ya por último, te voy a dar 30 segundos para que te dirijas a la gente que esté escuchando o que vea estos vídeos cuando ya la hayamos terminado, para animarle a que se apunte a Podemos y vote tu candidatura. Pues mira, sí, necesitamos recuperar los barrios, necesitamos recuperar la democracia, necesitamos recuperar la ciudad. Ahora es el momento, es ahora. Y para eso necesitamos de tu voto y de tu participación. Participa en las elecciones primarias de Ahora Madrid, que es una candidatura que está apoyada por Podemos, pero también por el conjunto de la, prácticamente una parte de las fuerzas progresistas de la ciudad y también por muchas personas que son miembros de las asociaciones de vecinos, de las APAs, de las mareas, de la marea blanca, de la marea verde. Y entre todos tenemos que hacer una nueva ciudad. Es el tiempo del cambio en Madrid y para eso necesitamos de tu apoyo y necesitamos también el concurso de Vallecas. Si yo me he decidido incorporarme a la lista de Manuela Carmena es por la necesidad que distritos, que barrios como Vallecas formen parte de este proceso de cambio. Pues muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias. Ya sabes que es como si fuese tu casa esta. Puedes venir cuando quieras. Y ahora al salir, si no te importa, dejé un chequecito porque se lo hacemos gratis. Muchas gracias. Ha terminado la entrevista. Paco seguirá con nosotros, pero el cheque no lo entregará. Ahora. Porque es nuestra ciudad. Porque la queremos y la respetamos. Porque es donde vamos a vivir nuestra vida. Porque hemos vivido toda la vida aquí. Porque acabamos de llegar y no queremos irnos. Porque mañana es demasiado tarde. El momento es ahora. Ahora una ciudad limpia. Ahora una ciudad sin corrupción. Con unos servicios públicos de calidad. Ahora ni un desahucio más. Ahora poder decidir sobre los asuntos que nos afectan. Ahora ir al cine o al teatro o a un concierto. Ahora un transporte público a precio razonable. Ahora un aire limpio. Ahora una ciudad para coger y donde quedarse. Ahora una ciudad para su gente. Ahora la ilusión. Ahora el cambio. Ahora Madrid. Las buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Paco. Continúa en la tertulia. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. ¿Qué tal andamos? ¿Y las chicas? Bien. Las chicas, tenemos la suerte, Marcos, ¿no? La suerte o la desgracia que tienen una relevancia pública. ¿Ah, sí? Y están construyendo la izquierda, la Unidad Popular, el futuro. Entonces,
O sea, que entonces tenemos que estar tranquilos. Tenemos problemas porque no contamos con ellas, no contamos con ellas. Vamos a ver si se desahogan un poquito del trabajo. Como ha dicho Nino, hoy es el 11, no aniversario, porque no hay nada que celebrar, de los atentados. Y como esta mañana, hoy a las 7:30 de la mañana, lo peor no es solo que hubo esos atentados, sino el escarnio al que se sometió por parte del gobierno en aquel momento, tanto a las víctimas como prácticamente al conjunto de la ciudadanía. Y yo hoy pensaba, ¿y por qué mantuvieron esa actitud? Aparte de porque son como son, pues porque querían llegar donde están hoy, que es en los consejos de administración de las grandes empresas. Ahí tenemos al señor Acebes, al señor Zaplana, etcétera, etcétera. Quiero decir que esta gente no tenía un proyecto político, tenía un proyecto personal y un proyecto económico. En todo caso, bastante triste porque ni han pedido disculpas, ni se han retractado, es decir, a 11 años siguen en las mismas posturas. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema. Yo quería invitar, aparte de que continuemos con el tema que venimos tratando habitualmente, de cómo se están construyendo, cuáles son las novedades en materia electoral, porque estamos, no son unas elecciones cualquiera, y por eso yo creo que hablamos de elecciones, pero hablamos de procesos. Quería empezar con un tema que me parece muy, muy preocupante, y además lo podemos hilar con una de las candidatas del PP, que es la que ha convertido Madrid en una cárcel en los últimos 4 años. ¿Qué es lo que ha pasado con estas personas del movimiento antidesahucio? ¿Qué os parece que a la vuelta de un montón de días, estando identificados, porque entraron todos con su carné en la Junta Municipal, les van a buscar a punta de pistola a su casa justo ahora, cuando recién nombrada la señora Cifuentes como candidata y se estrena, entra en la campaña, como lo que ha sido, por otra parte, durante todos estos 4 años, el ala moderada del PP, como dicen, ¿no? ¿Qué os parece esta situación? A mí cualquier situación que tenga que ver con la represión, sea quien sea el reprimido, siempre me ha parecido mal. Hoy leía esta mañana un informe que hacía la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, me parece que era Comisión Sobre. La sección sindical, nos ha llegado a todos. Entonces dejaba claro que no se pueden utilizar ni a los funcionarios ni a las instituciones para proyectos particulares y personales. Las instituciones están para defender a los ciudadanos y el funcionario, en este caso el policía, está para defender los derechos de los ciudadanos, no para cercenar los derechos de los ciudadanos. Pues me parece sencillamente que está mal, pero es que eso es tan obvio como cuando tiras a un niño desde un segundo piso al suelo y dice, ¿qué te parece? Nadie va a decir estupendo. Yo creo que hay que tratar de que ese tipo de cuestiones se eviten primero porque las reivindicaciones son justas, pero si no fuesen justas, las reivindicaciones en este momento dado son de las personas que se desahucian, si no fuesen reivindicaciones justas o que mucha gente no comparte, lo que no es ninguna solución es la represión, ni en el acto ni después. A Paco le tiene que sonar esto porque también fue perseguido, incluso judicialmente, una situación muy similar. A estos incluso les quieren aplicar este artículo del Código Penal, un delito contra las altas instituciones del Estado, unos tipos que entran con una manera, quiero decir que es un método de protesta pacífico, por otro lado, tan común. ¿Y qué te parece a ti? ¿No te retrotrae alguna...? Sí, a mí no fueron a buscarme a mi casa, no hizo falta porque me detuvieron en la Junta Municipal. En el acto, en por el ir momento. A protestar por reivindicar unas fiestas en un recinto público. Que al año siguiente, por cierto, cedió el ayuntamiento. Cedió, o sea, efectivamente, que... y bueno, pues la sentencia de la jueza, en este caso, pues fue absolutoria, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que el PP, el Partido Popular de Madrid, ha entrado en campaña y ha entrado en campaña con un lema que es ley y orden. Mientras que la inmensa mayoría de los ciudadanos reclaman otro tipo de política. Y orden para los demás. Orden para los demás. Están reclamando otro tipo de políticas, que se paren los desahucios, que se frene la desigualdad, que haya más democracia, que haya un modelo de ciudad sostenible, que no haya corrupción. Corrupción no es solo cuando alguien le pillan con una maleta en la mano, cuando hay sobres que luego no se declaran.
y que no, no pasan por Hacienda. Corrupción es también cuando hay sobrecostes injustificados, como el que esta mañana nos hemos desayunado, como el de la caja mágica. O sea, ¿cómo es posible este tipo de sobrecostes? Yo creo que la gran corrupción en Madrid está en todos los sobrecostes, los inmensos sobrecostes que ha habido en la contratación de servicios, en las inversiones en infraestructuras y en todos estos gastos que se han venido haciendo en el Ayuntamiento de Madrid durante todos los años. Yo creo que se necesita un nuevo gobierno que haga una auditoría, que clarifique toda la situación económica que nos ha llevado a ser el municipio más endeudado de toda España y que nos cuesta, o sea, tenemos una deuda de 5.000 millones de euros, pero que cada año el coste financiero nos cuesta 800 millones a los madrileños dentro de las arcas municipales, del coste 800 millones de euros. Rafa, ¿qué te parece esta operación policial en frío? Parece que Comisiones, la sección sindical denuncia que no hubo lesiones a los policías porque en ese caso no les habrían dejado irse, les habrían detenido in situ. Esta operación en fría justo cuando la delegada del gobierno salta a los focos y al espectáculo. ¿Qué queréis que piense de un país en el que se quita una asignatura de la educación que se llama Educación para la Ciudadanía? En un país en el que el gobierno tiene este criterio de la educación, no entiende que hay que educar forzosamente a las personas como ciudadanos, y educarlas como ciudadanos significa exigir, defender sus derechos. Yo tengo un problema. Siempre que hablamos de este tipo de cosas, tenemos mucha tendencia a personalizar. Que sin Cristina Cifuentes, que sin Esperanza Aguirre. Cristina Cifuentes es la delegada del gobierno. Es la delegada del gobierno, y sí. Es en la Comunidad no de Madrid es... quien dice a la policía sí, pero es, lo que tiene que hacer, claro, y según pero, nos informan, Ricardo, ahí lo que voy. Es la que dice el problema, carguen el problema, o no. El problema es de la policía. El problema es que es Cristina Cifuentes, pero el problema no es que sea Cristina Cifuentes. Es más amplio. ¿Quién es el ministro del Interior? Un reconocido hombre del Opus Dei, un partidario del antiguo régimen. No olvidemos que el antiguo régimen tuvo una mayoría de ministros del Opus Dei. Entonces, ¿quién nos está gobernando? Pues aquellos que tienen una concepción del orden público y no de una concepción de la seguridad ciudadana. Eso define todo. Es una política de la derecha actuar así. Mientras que sería una política de la izquierda actuar de forma responsable y utilizando la policía para defender los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, en mi opinión, creo que el problema que tenemos en España en este momento es que, estando de acuerdo en algunas cosas que habéis dicho, pues otras cosas que en el debate han dicho no estoy muy de acuerdo. Detrás del Partido Popular no estaba solamente hacerse en los consejos de administración, estaba un proyecto político determinado que era desmontar el mínimo estado de bienestar que había. Detrás del partido, del proyecto político del Partido Popular, está confundir seguridad ciudadana con orden público. Y entonces está utilizar a la policía al servicio del gobierno de la derecha en vez de utilizarla al servicio de los ciudadanos. ¿Por qué? Las policías de todo el mundo son cuerpos muy jerarquizados, tremendamente jerarquizados, obedecen órdenes. Entonces, si no hubiera una política del Partido Popular dirigida en el sentido de la represión, no serían posibles todas estas cosas que están ocurriendo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no es tanto un problema de personas, sino como un problema de concepción de la política de democracia. Lo que ponen de manifiesto en este momento y es que la situación derivada en España del 78 hay que revisarla. Voy a preguntar a Nino, ya que es periodista, le voy a echar la culpa de algo. A ver, ¿qué pasa en esta comunidad para que una persona del PP como Cristina Cifuentes
todavía vaya vendiendo esa vitola, digo, Cristina Cifuentes, con lo que ha hecho, las multas, la represión de todas las manifestaciones, de los desahucios, que dijo Ada Colau que era una terrorista, una filoetarra, en contra de los scratches, etcétera, etcétera. Todavía se siga vendiendo en determinados ámbitos y en determinadas publicaciones, etcétera, como una persona moderada, porque está a favor del aborto. ¿Y qué pasa en una comunidad como la de Madrid para que alguien como Esperanza Aguirre, no voy a dar más datos, se vuelva a presentar y dando lecciones de urbanidad y de decencia a todo el mundo? ¿Qué pasa? ¿No tenemos memoria? ¿No tenemos el evento? ¿Los periodistas estáis al servicio del poder constituido? Los periodistas estamos al servicio del servicio, o sea, del water close, evidentemente. No, vamos a ver, ese tipo de preguntas habría que hacérselas al PP. ¿Por qué elige sus candidatos? Es que a veces pensamos que todo el mundo es una copia de nosotros. No, esto es lo que nos está hecho como nosotros. Afortunadamente no somos iguales. Claro. Entonces, PP. El PP pues elegirá a sus personas, como el PSOE elige las suyas, y tampoco nos preguntan los ciudadanos, Izquierda Unida o Podemos. Cada uno cree que sus referentes de esos es mucho mejor. Pero perdona, que una persona, Madrid, a una mujer. A lo que me refiero es que una persona como Esperanza Aguirre vuelva a aparecer como candidata y a la gente no le salga granos, a todo el mundo, y diga, esto es una momia, esto es lo peor del pasado. Pero vamos a segundito, a eso me refiero. Es que no reaccionamos frente a nos guste o no cosas. Nos guste, esa persona en las últimas elecciones arrasó. Sí, o sea, sí, sí. De 169 municipios, Zaplana, de 170... También. ¿Arrasaron? No. Yo no te digo si sea bueno o malo. O sea, Camps, perdón. Yo te digo que es así. Pues eso, por eso digo, ¿qué pasa en la Comunidad de Madrid, Paco? Pues mira, yo tengo la impresión de que a lo que a nosotros nos parece inaceptable, hay muchísima gente, claro, muchísimas personas, muchos ciudadanos en Madrid que les parece lo normal. Claro. Mientras que a nosotros ya nos parece inaceptable que a los candidatos se elijan por elecciones primarias y tal, es que esto hay mucha parte de la ciudadanía que ni se lo plantea. Uh-huh. Y le parece absolutamente normal que llega el presidente del partido, que además es el presidente del gobierno español, y diga, esta señora. Mientras que a otros nos parece aberrante que una persona con la trayectoria de Esperanza Aguirre pues pueda ser ahora, después de haber sido presidenta del Senado, haber sido presidenta de la Comunidad de Madrid, presidenta de una reata de ministra de Cultura, que dentro de su gobierno y de un partido que ha dirigido ella y que puso a Francisco Granados como secretario general, nos parece aberrante, pues hay muchísima gente que le parece absolutamente normal. Y este es el problema que hay. O sea, esto en otras alternativas políticas son impensables. ¿Por qué? Porque han surgido y han nacido para precisamente combatir todo esto, para que las personas que se planteen para ocupar altos cargos y de la importancia, como la presidencia de la Comunidad de Madrid, previamente se debatan, haya elecciones donde los ciudadanos puedan decir quiénes son, donde haya códigos éticos que impidan que personas que hayan tenido este tipo de responsabilidades las asuman. Porque no se puede decir quién puso a Granados ahí al frente de la Secretaría General del Partido Popular siendo ella presidenta. Ella, Esperanza Aguirre. ¿Quién ha designado a los alcaldes que han estado, que están imputados en toda la trama Gürtel? Esperanza Aguirre. Y la trama púnica. ¿Quién era el viceconsejero de presidencia y prácticamente el secretario político de Esperanza Aguirre? Pues era Alberto López Viejo, imputado en la trama Gürtel. Bueno, pues eso hay una parte de la ciudadanía que le parece un elemento secundario. Eso es muy preocupante. Breve, sí, que le quiero preguntar a Rafa. Quería hacer algo muy breve. Sí. Vamos a ver. Ahora nos olvidemos te paso a ti y hablas que hace menos de 3 años, antes de que saliese lo de Bankia, ¿a quién le importaba de Izquierda Unida que tuviesen gente llevándoselo en caja a Madrid? ¿A quién le importaba en Izquierda Unida que las cosas las hiciese a dedo Ángel Pérez? ¿A quién le importaba en el PSOE que funcionase los mismos sistemas que en el PP? ¿Y a quién le importaba en el PP que alguien decidiese quién tiene que ser cada cosa en cada localidad? Esto hace 3 años
no hace 15. Era normal, era normal. Y ese mismo planteamiento que se hace Paco Pérez, pues alguien se los hace desde el otro bando. Claro, pero sin embargo... ¿Quién nombró a los consejeros encarcelados? Yo me acuerdo en Andalucía. Que aquí un señor que creo que es secretario general ahora del Partido Popular de Madrid, sí, sí. Enrique de Luna, que defendió elección aquí, en esta misma mesa. ¿Y el portavoz? Elecciones primarias PP. También en el Partido claro, Popular. Claro, claro. Sí, pero sin embargo, espérate, te paso. En otros ámbitos, incluso en el PSOE, parece... que hay un replanteamiento de determinados temas y en el PP... Es que la derecha sigue nos lleva todo mucho más retrasado. ¿Qué opinas tú de la operación esta del PP, de Ignacio González separarle y las dos candidatas? Yo es que hay una cosa en los debates. Fraga, en los tiempos de Fraga se puso muy en moda España, no es diferente, pero España no es diferente. Porque hoy estamos hablando de lo que nos parece Esperanza Aguirre. Aquí se ha planteado que Esperanza Aguirre, y con justo criterio, esa está ahí porque barrió y el, lo que hay que preguntarse es por qué barre. Y entonces, pero hay cosas que parecen que tienen poco significado. En un pueblo de Alemania, cerca de Berlín, ha dimitido el alcalde cristianodemócrata porque los nazis no le dejan vivir. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento en Europa con la crisis? Si las fuerzas de izquierda y las fuerzas demócratas no están respondiendo a la crisis defendiendo a los que están más abajo, el estado de crispación se manifiesta siempre contra todos los poderes sin distinción. Entonces aquí hay un problema. Antes hablaba yo de los periodistas, ¿qué me parece? Porque cuando se va una persona, por ejemplo, como Ana Colau, que creo que si no va a ser la fuerza más importante en Barcelona, puede ser como muy malo para ella, la segunda, pero esta señora cuando salía en la televisión no hablaba de tal o cual político, hablaba de los políticos. Cuando un señor se cabrea porque le ha ocurrido un accidente, no habla de el concejal de tal partido, tal, habla de los políticos. Entonces, como los periodistas están al servicio de los consejos de administración de sus empresas, pues cuando tú lees El País, por ejemplo, sobre Venezuela... y lees Le Monde, ves que dicen cosas distintas. Tú tienes que interpretar cuál es tu verdad. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que se está desprestigiando a las instituciones sin diferenciación de qué utilización hacen unos u otros de ellas. Como no hay una educación y no se está analizando el papel que están jugando los centros privados de educación en la ciudadanía, no se está estudiando el papel que están haciendo las homilías de los curas en las iglesias, no se está estudiando lo que están suponiendo los programas basura en la televisión. En esas circunstancias hay una generación antisistema y el que más chulo es y el que más es capaz de entroncar con los sentimientos primarios de la ciudadana se lo saca adelante. ¿Y qué ha ocurrido? Las encuestas le dan muy mal al Partido Popular, muy mal. ¿Cómo tú rompes eso? Lo han tenido muy claro. Al sector que afirma más su voto, lo han puesto. Ese es el tema. Yo, sin embargo... Al sector... Déjame terminar. Sí, pues a mí me gustaría aclarar una cosa, que ha dicho Merino. ¿Eh? Sí. Espera. Me gustaría aclarar una cosa. El sector... Está sembrado más, el sector que más fija voto de la derecha... de todos esos campos, es Esperanza Aguirre. Por lo tanto, si yo fuera del Partido Popular, no tendría la menor duda que para fijar primero mi voto, elegiría a Esperanza Aguirre. ¿Eso significa que yo piense que es ni mediamente buena? No. Pero sí es la que a ellos les puede hacer que, sin tener los votos de la otra vez, puedan seguir siendo la primera fuerza en Madrid. Yo quiero matizar una cosa, que Esperanza Aguirre... Primero, 15 segundos. No ha barrido. Esperanza quería... Y sobre todo, no barre. Yo creo que no ha sustituido a su personal de servicio en... Bueno, eso es ningún momento. Eso es igual porque... porque yo tampoco barro. Quería decir dos segundos una cosa. Ayer estuve que aclarar, no vaya a ser que alguien piense... Yo hago un análisis a partir de ahí. Me parece muy acertado. Ayer estuve en una rueda de prensa de Esperanza Aguirre y lleva días repitiendo lo mismo. Que ella quiere... ilusionar y encantar a todos los que hace 4 años votaron el PP. Y ella dice que quiere representar todo lo que está a la derecha de la izquierda.
Con lo cual, le cabe el universo en la cabeza, como a Fraga. Ha cogido, en las primeras declaraciones que ha hecho, ha cogido todo el programa de Carmona. ¿Por qué? Porque el programa de Carmona, de cualquiera, el municipal, es muy fácil cogerlo, porque son cosas inmediatas que los ciudadanos piden. No tiene que ver nada con lo que es la estructura económica de un país. Entonces es fácil coger, voy a la limpieza, luego lo que no dice es que va a seguir privatizando la limpieza. Yo creo que Esperanza Aguirre, lejos de ser la solución, forma parte del problema. Es una señora que, como he dicho antes, ha sido ministra de Cultura, presidenta del Senado, presidenta de concejala del Ayuntamiento de Madrid, concejala de Medio Ambiente, teniente de alcalde, no aporta ya nada. Es un... Permitidme, la pregunta que os hacía es, no qué le pasa a Esperanza Aguirre y qué le pasa al PP, sino qué le pasa a la ciudadanía, la ciudadanía. Pero pues a uno nos pasa unas cosas y a otros otras. No, pero en eso quiero ser más optimista que vosotros. Quiero decir que en esto quiero ser más optimista de vosotros. Yo entiendo que una señora, un señor o tal, alguien acomodado del barrio Salamanca o de otro sitio, pueda tener como referente a esta persona toda la vida y que le perdone prácticamente todo. Pero sí que me llama la atención y quiero romper una lanza por ese electorado popular quiere decir popular de estos barrios. Por ejemplo, el PP en este barrio saca una porción de votos. Y quiero pensar que esta gente, a la vista de esas circunstancias, se lo replanteará o que hará otra... No. Yo quiero pensar, muy negativo. O sea, que hay gente que, a pesar de que sabe que hay mucha mierda, aquí hay una cosa que hay que hacer clara. Como siguieron los parlamentos regionales y los ayuntamientos, primer día, espera un segundo, después de las elecciones, acordando, colega, el sueldo que se van a poner los demás y colocando a sus amigos. ¿Se reveló alguien de la derecha o de la izquierda? Estamos de la playa nadie se quiere ir. Vamos a ver. Desde hace unos años aquí, es verdad, la ciudadanía... Es verdad, yo en mi primera intervención he dicho que una de las cosas, consecuencia de lo que está ocurriendo aquí, es que hay que revisar el régimen del 78. Lo he dicho, no he dicho en qué sentido, pero tengo claro que partiendo del régimen del 78 hay que avanzar, porque si no, retrocedes. Eso lo tengo claro. Ahora, la izquierda tenemos un problema, que analizamos sin tener en cuenta el que está enfrente. Por ejemplo, hacemos una manifestación en Madrid y vamos 1 millón de personas. Decimos, es un éxito, pero olvidamos que ese millón... Hombre, es un éxito juntar 1 millón de personas en Madrid, es un éxito. Vamos a ver. No podemos decir, como dice Rajoy, que los que se han quedado en casa están conmigo. Déjame terminar, porque es que... claro que es un éxito, tremendo. No solamente es un éxito 1 millón, 200.000. Ya es un éxito. Pero con el problema que tenemos es que confundimos eso con el resto de la población. Eso es otra cosa. Entonces, y luego dicen, no, es que el PP o la derecha habla de la mayoría silenciosa. No es verdad. Lo que ocurre es que hay mucha gente que luego va y vota. ¿Por qué? En Vallecas hay un porcentaje importante de voto de la derecha. Y es un voto que vota derecha al margen de cualquier circunstancia. Puedas tenerse más o puedas tenerse menos. ¿Qué es lo que ha hecho la derecha? Porque el que sean de derechas no significa que sean tontos. Son de derechas y analizan. Y la derecha lo que ha hecho, estamos perdidos. Una coalición de izquierdas nos gana. Ese es el primer análisis que he hecho. ¿Cómo respondo yo a perder esto? Porque están convencidos que la izquierda, después de las elecciones, se va a ver obligada a coaligar. ¿Cómo venzo yo a eso? Arrancando mi voto, que no va a ir nunca a la izquierda, a las urnas, y arrancando una serie de votos míos que me ha quitado Ciudadanos a las mis urnas, y se han planteado no ganar las elecciones por sí mismo, sino ser los más votados recuperando su voto, y eso lo han hecho en despachos con estadísticas y con encuestas muy finas. Pregúntame algo de biología. Ahora te pregunto. No, antes de no sé quién decía esto, no eras tú, ¿no? Hacías la pregunta, ¿qué le pasa a la ciudadanía? A la ciudadanía le pasa cosas muy diferentes dependiendo, esto es como la música que va por barrios. Había una serie inglesa en los años 70 que era arriba y abajo. Eran los que estaban arriba, que era ¿Y cómo era en inglés? Un aristócrata, mejor dicho, un aristócrata, un político, había también...
un militar en la familia y los que no estaban abajo, que era el, sí, pero, era, y que era el personal del cuadro de la sociedad victoriana. A la gente le pasa también, es decir, no nos pasa lo mismo a los de abajo que les pasa a los de arriba. Claro. Los de arriba, pues hay gente que le va esto bien. De hecho, las grandes fortunas han incrementado su riqueza en los últimos años, han sido los grandes beneficiados de la crisis, como siempre, y a los de abajo pues nos ha ido mucho peor. Hay más paro, hay más desigualdad, hay más desempleo, es decir, y entonces hay un sentimiento de rebeldía. Y también en el caso de la derecha hay una fragmentación que es bueno, ¿eh? Si hay una fuerza dentro de la derecha que es regeneracionista sobre la situación anterior, que quiere introducir determinadas modificaciones, que es más laica, que está más separada de los postulados doctrinarios de determinadas confesiones religiosas y tal, bueno, cada uno que piense lo que quiera sobre la religión y tenga sus propias convicciones, pues bienvenida sea. Es decir, me parece que es un avance. Hablar de ciudadanos. Yo voy a decir me parece que es un avance que haya una alternativa política, porque además refuerza la necesaria pluralidad de la derecha también, que, tiene, yo, que claro, tiene que tener una sociedad democrática. No seré yo el que caiga nunca en la tentación de decir todos iguales, son iguales. Ni caeré en la tentación de meterme con ningún partido de izquierda, sabéis que no lo he hecho nunca, por muy pero hay una cosa. Cuando tú analizas los resultados electorales, notas que en España no ha influido para nada la corrupción electoralmente nunca. Sin embargo, hay un caso que ha hecho cambiar toda la situación, que son las tarjetas Black, que son 15 millones frente a 22.000. Pero ¿qué imagen dan las tarjetas Black? Que los de Izquierda Unida, que los del PSOE, que los de UGT, que los de Comisiones también se lo han llevado. Esa imagen rompiendo ante los ciudadanos la creencia de que los nuestros eran distintos, que siguen siendo distintos, porque mientras que los nuestros en su mayoría son honrados, y estos son la excepción, en nosotros es la norma, pero el vaso se ha colmado con esa gota. Y eso ha producido en la sensación de abandono, en una sensación de desconfianza en todo. Pero fijaros, no ha sido la Burkel, no ha sido los ERES, no, ha sido las tarjetas Black, porque es donde la gente se ha visto retratada. Sí, yo quería decir de forma rápida, todo esto que se ha montado con el tema de la corrupción, es verdad, la corrupción nunca ha golpeado a nadie, pero por ejemplo, en la crisis, lo que decía Paco, en la crisis, unos pocos, los que más dinero tienen, han sido beneficiados. Pero eso son, siempre pasa. Sí, pero esos son 8 o 10 mil. Claro. Que son una minoría ante los cientos de miles de gente que vota al PP. ¿Todo el que no piensa como nosotros es un gilipollas? No. Yo me acuerdo, por los años que tengo ya, cuando en esta comunidad gobernaba la izquierda hasta las Rozas. Hasta las Rozas. Y se ha ido deshaciendo, no solamente esto ha sido últimamente el cinturón rojo, sino se ha ido deshaciendo el voto de la izquierda, el voto socialista, porque muchos vecinos veían a su concejal, a su alcalde, que hacían lo mismo que la derecha, y la gente que tiene una concepción de la derecha como más mercantilista y más profesionales en el tema de llevárselo crudo, dice, si van a ser todos ladrones, ¡que sean profesionales! Claro, porque cada vez que se han perdido ayuntamientos, elección tras elección, era cuando conocíamos que tal ayuntamiento tenía contratados a dedo a 60, que tenía la corrupción cuando empezó en Majadahonda con un equipo de baloncesto que creó el alcalde. Entonces se dan cuenta y dicen, venga, pues que sean profesionales. Pero no me creo lo que dice Merino, es decir, que esto, la gente alcanza esta percepción con el tema de las tarjetas Black. Creo que reflejan todas las encuestas, tema, ¿eh? No, las tarjetas Black, ¿qué va? Las tarjetas Black es, en todo caso, la autopsia del régimen anterior, ya es la autopsia, es decir, que diseccionan el cadáver, joder, aquí... Y se ven todas las miserias. Todas las miserias que había. Prostitutas, ropa interior... En mayo de 2011 sale, sobre todo jóvenes, a la calle y toman la Puerta del Sol y acampan en la Puerta del Sol, con una cosa que dicen, políticos y banqueros son los responsables de la crisis. Y es verdad, es decir, que cuando empiezan aquí a caer chuzos de punta, pues la gente empieza a decir, hombre, ¿qué? Déjame, Rafa, si ahora intervienes tú. Venga, de acuerdo. Con total claridad.
cuando la gente descubre eso, que efectivamente que no todos somos iguales y que algunos que decían que eran nuestros representantes eran igual que los otros y que tenían una serie de privilegios que eran privilegios de élite y que superaban las condiciones de vida. Y casta, lo puedo decir. No me gusta utilizar esto, ¿no? Porque son bueno, pero casta. Vamos a ver. Las élites de una casta uh-huh. y que se habían convertido efectivamente en casta. Vamos a ver. Y algunos, pero no solo en casta, y algunos no solo en casta, sino también en mafia. En mafia, como hemos visto, con algunas operaciones de esta, la operación púnica, la no sé qué, lo no sé cuánto, esta segunda, digamos, fase, oleada, que va a ser el tema de los sobrecostes en las infraestructuras públicas, en la contratación de servicios y en todo lo que es el gasto de las administraciones públicas. Uh-huh. Rafa. El tema de los sobrecostes requiere un debate. O sea, porque en el mundo entero, en el mundo, no hay obra pública que no tenga sobrecostes. No hay, porque además y en todo caso habrá que partir de que eso es un problema o de evaluación o de presupuestación, pero ahí hay un problema. Tú digas medio millón y te salga por uno y medio, aunque sea muy normal problema, y muy habitual, pero vamos esto ver, desde el punto de vista de la contratación administrativa es anómalo. Que vamos a ver, que los sobrecostes pueden dar lugar a potenciar la corrupción, puede estar claro. Pero que la obra pública, históricamente, en todos los sistemas políticos, incluso los centralizados por Estado, han existido, porque es el desarrollo más claro es tú haces una obra en tu casa que te han hecho un presupuesto un amigo albañil. Pero eso porque hay yaques. Venga, déjame. Mientras. Pero yo no he hecho en mi casa ninguna obra que no me haya costado casi doble de esto. Pero eso no es el tema. Mirad, es verdad todo lo que decís. Y es verdad, pero cuando, hasta que no aparecen clarificados que el colectivo político está representado en un acto de corrupción, como pueden ser las tarjetas black, las encuestas no empiezan a variar sistemáticamente. Esto yo no hablo como representante del Partido Socialista, sino como estudioso de las matemáticas, como un análisis. Es decir, en el momento que la gente ha identificado al mismo nivel a los suyos que a los otros, es cuando se hunde el sistema. Entonces, es verdad que ha habido corrupción, es verdad, pero no es menos cierto que en el sitio de más corrupción, como la Comunidad Valenciana, se sacaban más votos. ¿Por qué? Tiene su explicación. Cuando la corrupción se la lleva mucho los de arriba, pero quedan alguna perra gorda los de abajo no quieren perder la perra gorda, que es lo que ha ocurrido con las recalificaciones del suelo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que han pasado de suelo rústico a suelo edificable y se han multiplicado por dos. Entonces, hay un problema de identificación y un problema que hay que ver de todo lo que es la prensa oficial, de dar una imagen mala de la democracia, porque el papel de la democracia ya no interesa al papel económico. Y en el fondo de la cuestión está, que ya lo han dicho los teóricos, señores, ¿democracia para qué? Lenin lo decía en un sentido, pero solo lo decía en el sentido de que cuando yo tengo ya todo el poder y todos los gobiernos controlados, no me hace falta la democracia. Y tengo que devaluar los sistemas democráticos, sean el que sean. Ese es el tema de fondo y donde va la crisis. ¿Queremos verlo o no queremos verlo? Luego arrimamos el ajo a mi sardina. Yo podría decir, y lo va a resolver la democracia. Tararí que te vi. Sí, yo quería decir, yo con este asunto coincido muchísimo con mi amigo Rafa, porque hay una cosa muy clara. 15 millones de euros no son nada. Ha sido el detonante claro. Con miles y miles de millones de que se han gastado. A mí me parece la hipocresía que ha jugado la derecha y la izquierda con esto de las tarjetas Black de Caja Madrid, porque ponen el punto en esos 15 millones de euros. El golferío que se ha montado con las cajas de ahorros, ahora va a ser el juicio en Castilla-La Mancha contra un socialista, pero en Valencia contra un popular, en Galicia contra un popular, porque las cajas de ahorros eran... Y en el País Vasco contra uno del PNV. Claro, eran casas de citas, y eso no le importaba a nadie, porque estaban todos, los sindicatos, los partidos de izquierda, la izquierda que hoy critica
alguna sección de Izquierda Unida cuando habla de las responsabilidades en las tarjetas. Eso parece que le da mucha importancia. Y no le dais mucha importancia que llevaban 20 años eligiendo a dedo a gente por ser del partido, del sindicato, de la patronal o de la derecha. Eso sí que es un escándalo lo que se ha gastado en los últimos años. Y ahora están saliendo los juicios. Y sin embargo, ha sido más escandaloso algo que es una ínfima cantidad, 15 millones de euros. No nos lo gastamos tú y yo muchos veranos, tú y yo. ¿A que sí? Sí, probablemente tengáis toda razón. Lo que creo que Paco incide en una cosa que es un movimiento de fondo. Es decir, yo creo que es evidente este tipo de cosas. Ha habido motines a lo largo de la historia por una subida ínfima del PAN. Y dice, pero ¿y cómo tal? Pues aquello era la gran manifestación, la gota que había descartado. La gota. Pero yo me quedo con una idea que dice Paco, que uno de los lemas del 15M es no nos representan. Era una impugnación. Y en esto no creo, y cuidado que es peligroso, que esta gente esté con los ideólogos del sistema capitalista por denostar la democracia. Estos lo critican, yo creo, y proponen otra. Pero el debate de no nos representan antes de la democracia era un tema importante. Ricardo, como aquí, recuerda, Ricardo, recordad que cuando nació el movimiento 15M, ante la amplitud que la cosa tenía, porque empezó la Puerta al Sol, pero en todas las plazas de España salió la gente a reunirse, a autoconvocarse y a plantear alternativas. Y lo que se planteaba era algo así, una impugnación a ese movimiento, ¿no? Que recuerdo que les dijeron, bueno, primero, hicieron encuestas y más del 80% de la población española estaba de acuerdo con los planteamientos que tenía el 15M. Entonces salió alguien del PP, que no recuerdo quién era, y dice, coño, que se presenten a las elecciones. Pues ahora se van a presentar a las elecciones. Ahora se van a presentar a las elecciones. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Yo quiero que no se quejen tanto. No solamente en este debate, sino en todos sitios. Nada más lejos de mí de entender que los partidos políticos surgidos del 15M tienen que ver nada con la derecha. Que eso quede bien claro. Pueden ir. Incluso aunque haya gente del Partido Popular que diga que va a votar a Podemos. Y también ha habido gente del Partido Popular que en otra ocasión ha votado al PSOE o a Izquierda Unida. No, yo no confundo eso. Ahora bien, el tema que hay aquí es que en este momento hay una devaluación sistemática por parte de los poderes fácticos en toda Europa. Eso lo hemos denunciado, perdón el paréntesis, desde el momento en que Europa decía que teníamos que bajar las pensiones y las bajamos. Bueno, nuestro gobierno no ha hecho nada. Y cuando se habla del 15M, el 15M, desde mi análisis, que puede estar equivocado, no es Podemos. Porque en el 15M participamos mucha gente que no somos de Podemos. Ahora, ¿cuál es la inteligencia de Podemos? Porque Podemos empieza a coger fuerza después de que aparecen los casos de corrupción más significativos en las encuestas, en todo. Luego, cuando uno tiene el éxito, pues el éxito, no, todo el mundo lo ha visto, pues no es así. Y quiere decir esto, porque el problema que hay ahora no es que Podemos o el PSOE o quien sea, sea o no sea hegemónico. El problema que hay ahora es que la estructura del social de este país se ha desquebrajado, la estructura social. No la estructura política. Que también. Pero si tú tuvieras una estructura social fuerte, podrías responder. Y lo que decías tú antes. Efectivamente, la subida del PAN en una manifestación de preciados fue el elemento detonante de la caída del régimen. No porque dicen, Franco se murió en la cama. Oiga, usted, que las personas de izquierda no pensábamos matarlo. Pensábamos en otra cosa. Ya en un momento, pero Franco ya está caído. Había de todo, ¿eh? Bueno, pero Franco está caído antes de morirse. ¿Por qué? El lema fue 1 kilo 800 gramos, porque para no subir el PAN bajaron el kilo. Entonces, eso fue el detonante de entonces. Volvamos a la historia. Ahora, el detonante ha sido la imagen de que todos son igual sin ser igual todos. Las black. No.
Iguales no. Ahora, muy parecidos sí. No. A la hora de ir al cajero, a la hora de ir al cajero automático con la tarjeta, sí, colega, en los consejos de administración de Caja Madrid, de todas las cajas de ahorro, el comportamiento del señor Serra, del PSOE, del señor no sé cuánto del PSOE y los del PP, era lo mismo. Ese es un que era caso, llevárselo crudo. Vamos a ver. Y a la hora de entrar por las puertas giratorias, igual. Yo tenía apuntado aquí, hay un problema. Son igual los militantes. No. Al que hay, hay un problema serio en este país, muy serio, y es que no hay una asunción del Estado de Derecho. Por ejemplo, si yo ahora mismo, que creo que soy honrado, digo creo porque igual he hecho por ahí alguna que no me sé, y me imputan diciendo que yo cuando era concejal me llevé tal, y eso le conviene a determinado grupo de prensa, está saliendo todos los días y antes de que me juzguen, ya ha habido un juicio popular y te han condenado. Y hay ejemplos como Demetrio de la Madrid o esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este país no hay un respeto. Hay muy poquitos ejemplos, más allá de Demetrio de la Madrid. Sí, te puedo poner. Porque desde entonces no ha dimitido nadie, ni el sereno de mi portal. Asunción dimitió como ministro, ¿eh? También. Yo lo que niego es la mayor, que la responsabilidad es los ciudadanos, que esto es algo terrible, que la democracia se está cayendo. Yo creo que la democracia en España, primero, se está reforzando, que no, ya era hora que los ciudadanos tomen conciencia de lo que está pasando, que haya alternativas nuevas, que esto pueda transformarse, que yo creo que hay un clima de cierta ilusión en la calle porque podemos cambiar instituciones a nivel municipal, a nivel del ayuntamiento, a final de año en el país. Y yo creo que eso es bueno. Y si eso no se produce, no tendrás que alegrarte, Rafael Merino. Claro. No me alegro. Será. Vamos, si yo me alegrara, no estaría aquí. Un espacio más hacia la melancolía colectiva. Históricamente. Este país necesita cambiar, necesita ilusión. Desde Cicerón. Necesita abrir un nuevo tiempo, una nueva etapa. Desde Cicerón. Yo si no me acuerdo mucho, ¿quién era? Bueno, desde Cicerón siempre se ha dicho que la política es la ciencia de lo posible. Y muchas veces cosas que están muy bien sobre el papel, luego hay que hacerlas, ¿eh? Y el hacer, y no es lo mismo. Rafa, añoras el viejo Rafa, régimen. Vamos a ilusionarnos porque fijaos, incluso aún ganando la derecha, no creo que se atreviese hacer lo que ha hecho hasta ahora. Nada será igual. Por lo tanto. Es que eso es lo que iba a comentar. Iba a cerrar con esto. Ya no está un tal Tomás. González. ¿Sí? Tomás González. No, ese es Tomás González. Un tal Ignacio. Gómez. Tampoco, que está muerto. Juan Carlos I. En Izquierda Unida había gente que llevaba. Ya veremos lo que hace Monedero, Errejón y compañía. 20 años. No, pero quiero decir. No. Es que. Acabando con esta idea. Y nos olvidamos de lo que hace el otro. Que a esos le han quitado los de tu partido. No regañar, que ya nos queda poco. Y lo que digo es que ya estamos en el cambio. Ya ha habido un cambio. Ya ha habido una renovación en los partidos, inevitable. Ya te diré que cuando esperemos el número para dos. Esperemos esto vaya a mejor. Sí. No seamos cenizos. Ninguno de los cuatro que estamos aquí ninguno de los cuatro que estamos aquí trabajamos para que esto vaya peor. Queremos que vaya mejor. Pues eso es lo que yo creo que hay que decidir. Pero no porque el optimismo puede ser muy bonito para una mesa. Pero luego hay que resolver cada día el problema de cada día. No, pero hablas desde dentro de un régimen decadente, corrompido. Yo nunca tenemos que cortar. Habéis abierto un melón importante. Bueno, nos despedimos y a mí me gustaría despedirme con un fuerte abrazo, con mucho cariño y con mucha solidaridad a las víctimas directas de los atentados y a todos los ciudadanos que sufrimos esa experiencia tan dolorosa y que todavía nos duele. Adiós.